San Estanislao de Jesús María y Santa María Isabel Hesselblad, dos historias para dos vidas distintas pero consagradas a la misma fe, porque ambos, dijo el Papa Francisco, permanecieron íntimamente unidos a la pasión de Jesús y se manifestó en ellos el poder de su resurrección. Estanislao de Jesús María, ordenado sacerdote a los 30 años, dejó la orden de los padres escolapios para fundar la de los sacerdotes marianos de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, más de 200 años antes de la institución del dogma. Sacerdote milagroso y teólogo, San Estanislao vivió predicando el Evangelio y los misterios de la fe, especialmente en las poblaciones rurales en época de guerra y de peste. De la actualidad del santo y de su victoria sobre el dolor y sobre la muerte, hablamos con el padre Antrek Pakula, superior general de los sacerdotes marianos. San Estanislao, desde su juventud, estaba marcado por el misterio pascual, por este paso de la muerte a la vida. De adolescente casi había muerto a causa de la peste. Después tuvo fuertes problemas para entrar en la congregación de los escolapios porque su familia se oponía. Sufrió muchísimo y califica este tiempo como martirio. Así, esta imagen del misterio pascual, de victoria de Dios sobre la muerte, se inserta perfectamente en la biografía de este santo, desconocido también porque vivió hace 300 años, pero tiene mucho que decir al cristianismo de hoy. Distinta es la historia de Santa María Isabel Hesselblad, joven sueca nacida en 1870 en una familia luterana. Durante sus estudios de enfermería, la joven atiende a una joven católica irlandesa moribunda y siente curiosidad por su fe. Alejada de la luterana, especialmente por la devoción a la Virgen, al final de su proceso de conversión se traslada a Roma. Funda la Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida, las religiosas conocidas como brigidinas. Durante la Segunda Guerra Mundial trabaja ayudando a los judíos perseguidos y a los más pobres que encuentran refugio en la casa de Santa Brígida en la Piazza Farnese. Murió en Roma en 1957 tras una larga enfermedad. Para Madre Isabel su mensaje es muy actual, sobre todo porque fue una persona muy coherente consigo misma y con su fe. Supo encontrar a Dios en todos los momentos de su vida. Una cosa que impresiona mucho es que cuando todavía no era católica, supo encontrar a Dios en los más pobres. Fueron su camino para entrar en la Iglesia Católica. Puedo decir que he tenido la alegría de conocer a muchas hermanas ancianas que tuvieron la alegría de ser formadas por nuestra Madre Isabel. Eran personas muy bellas, que incluso con sus muchos años siempre tenían una sonrisa y una caridad para los demás, hasta el final sin pensar nunca en sí mismas. Pues ahí tiene usted a los postuladores, el postulador de la causa de canonización del hermano Estanislao de Jesús María y la mexicana religiosa brigidina postuladora de la causa de canonización de Santa Isabel Hesselblad. Y yo sigo platicando con Sor Esther, ella es religiosa brigidina. ¿Y qué la trajo de esta orden, Sor Esther? Bueno, primero, ¿qué la trajo a la vida religiosa? Que usted haya dicho, yo me voy a consagrar al Señor, quiero casarme con Cristo, quiero ser su esposa. Y dos, en la orden del Santísimo Salvador, ¿qué pasó en su vida? Lo que más me llevó a lo que era la vida consagrada era el soñar o el pensar que dentro de la vida religiosa iba a poder tener muchos hijos. Y dentro de la vida natural había que entrar a la planificación. Entonces, y ahí había esa hambre de dar. ¿Y qué iba a dar? Pues les decía yo, de dar lo que está aquí adentro. Entonces decía yo, dar a aquellos niños que no tengan quien les dé amor. Ajá, o sea, usted quería tener muchos hijos para criarlos y formarlos. Entonces no pensaba usted en la orden del Santísimo Salvador, porque aquí el carisma no es atender a niños. ¿En qué pensaba usted? Entrar a una comunidad. Entonces mi visión y mi mira estaba sobre lo que eran los niños. Ajá. No había otra, pero no había una forma de que pudiera entrar donde había niños, ya que se requería de una preparación especial.
porque era con niños especiales que yo quería entrar. Ah, sí. ¿Con niños con alguna discapacidad? Exactamente. Esto se pone interesante, pero yo tengo que hacer una pausa. Sí. Es breve. Sí. Regresamos. ¿Qué pasó después con esta vocación a la atención a niños con discapacidad? ¿Cómo es que la madre Esther ingresó a la Orden del Santísimo Salvador? Y también hablaremos sobre la espiritualidad de la Orden, la espiritualidad de las hermanas Brígidas. Y le aseguro que le resolveremos un misterio que usted va a tener ahora. ¿Por qué esa toca tan especial? La toca se le llama a lo que les cubre la cabeza. ¿Y por qué este círculo blanco con estas líneas y esos puntos? Ese misterio se lo aclararemos más adelante. Hacemos una pausa y regresamos con esto y con más. Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lax. Asómbrese usted al conocer lo que revela la reliquia más importante de la cristiandad. Un lienzo de 2000 años de historia que contiene la imagen, el rostro y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la sábana santa que se resguarda en la Catedral de Turín. Este DVD lo puede usted encontrar en la Casa de San José y descubrir estas maravillosas revelaciones que nos entrega la Sábana Santa.